Hola y bienvenidos a canal vpn.com. En este video te compartiremos nuestras opiniones a profundidad de KeepSolid VPN ilimitado. KeepSolid es una compañía conocida por varias soluciones de seguridad cibernética para plataformas móviles y de escritorio. Tiene aplicaciones, por ejemplo, para contraseñas, firewall, DNS y, por supuesto, el VPN ilimitado, también conocido como KeepSolid VPN, el cual vamos a revisar en este video. KeepSolid es un proveedor de VPN flexible que ofrece no solo planes premium, sino también un plan de por vida y una prueba gratis de 7 días que te permitirá probarlo sin dar información de tarjeta de crédito, lo cual es asombroso. Como es el caso de cada VPN, KeepSolid también promete privacidad absoluta, velocidad sin concesiones, total seguridad y mucho más, pero estas afirmaciones están por ser probadas en nuestra opinión a profundidad de esta VPN. No te quiero adelantar mucho, pero al finalizar este video te voy a compartir dos alternativas de VPN que personalmente considero que son mejores que KeepSolid VPN. Sin embargo, antes de arrancar necesito que hagas algo: dale me gusta a este video, suscríbete al canal y presiona el botón de la campanita para que puedas activar las notificaciones. Al hacer esto vas a estar ayudando a que podamos seguir produciendo videos como este. Comenzaremos nuestra opinión y prueba de KeepSolid VPN hablando sobre la compatibilidad que esta ofrece a distintos dispositivos y la facilidad de uso de su aplicación. Como podrás ver en tu pantalla, KeepSolid es compatible con muchas plataformas, incluidas la aplicación para escritorio en Windows, macOS, Linux OS, y para dispositivos móviles, como podrás ver, hay aplicaciones disponibles para las más famosas, los cuales son el iOS, Android, Windows Phone. Y para los navegadores cuenta con extensiones para Chrome, Firefox, Opera y Edge. En cuanto a dispositivos de streaming, también tiene disponibles para Apple TV, Amazon Fire, Roku, Google Chromecast y Kodi. De forma adicional, también cuenta con una opción para poder ser instalado en routers y NAS. Y aunque esta VPN es compatible con la mayoría de plataformas que podemos encontrar hoy día en el mercado, hay algo que personalmente me disgusta que no pueda estar disponible, y es la compatibilidad para poder utilizarla en consolas de videojuegos como, por ejemplo, Xbox, PlayStation y Nintendo 10, algo que sí encontramos, por ejemplo, en ExpressVPN y CyberGhost. Con esta VPN puedes proteger hasta 10 dispositivos de forma simultánea con una sola cuenta. Ahora pasemos al análisis de su aplicación. Y como la mayoría de aplicaciones VPN, podrás ver que su interfaz es minimalista, lo cual es un punto a su favor. Para poder encontrar un servidor de tu preferencia o el país desde donde puedes establecer una conexión, simplemente tienes que venirte aquí abajo, presionar este botón y vas a encontrar la lista de todos los países desde donde puedes establecer una conexión. Y para establecer una conexión, lo único que tienes que hacer, por ejemplo, es darle clic sobre uno de los servidores, darle un par de segundos y la aplicación establecerá una conexión con el servidor VPN que hayas seleccionado. Obviamente, en cuanto a conexiones, de entrada puedes ver de que tomó un poco de tiempo que estableciera la conexión. Para cancelar la conexión, lo que tenemos que hacer es venirnos al botón que dice detener y dar clic sobre él. Para poder ver las funciones avanzadas en KeepSolid VPN Unlimited, nos vamos a venir aquí a este menú y una vez aquí dentro entramos a la siguiente parte de nuestra opinión a profundidad de esta aplicación. Ahora analizaremos un poco la seguridad y privacidad que KeepSolid VPN nos ofrece. Para comenzar, un dato a su favor es que esta VPN utiliza un cifrado AES de 256 bits para proteger tu conexión, junto con la protección contra fugas de DNS que podemos encontrar en su aplicación. Sin embargo, estas vienen con un costo adicional. Aplicaciones como NordVPN, CyberGhost o inclusive ExpressVPN te ofrecen la misma función de forma gratuita cuando te suscribes. Algo que personalmente siempre me gusta tener disponible en una VPN de paga es el interruptor de apagado, o mejor conocido como kill switch, que como puedes ver está disponible en esta aplicación. Si hablamos un poco sobre los protocolos que están disponibles en esta VPN, podremos ver que hay una lista muy decente y es algo que debemos de aplaudir. Como podremos notar, aparte del IKEv2, OpenVPN y el Wise UDP, también ofrece el TCP, pero puedes escoger inclusive el WireGuard, y en este caso celebramos también que KeepSolid cuente con dos protocolos de su propiedad, pero en realidad representan nada más una versión ligeramente mejorada, por ejemplo, de OpenVPN, por lo que no está al nivel de NordLynx en cuanto a NordVPN o Lightwave en ExpressVPN. Y
tal vez las otras dos cosas que podríamos destacar en los ajustes para terminar esta sección es que puedes agregar redes de confianza que te permite deshabilitar la VPN en las redes de la lista blanca que tú obviamente tienes que previamente seleccionar, y lo otro también sería el firewall DNS, que en este caso obviamente está apagado porque, como lo mencioné anteriormente, esta es una característica adicional por la cual tendrías que pagar en esta aplicación. Y ahora que hemos entrado a la siguiente sección de este video, vamos a analizar la política de privacidad de esta VPN. Keepsolid VPN desde el año 2013 tiene su sede en los Estados Unidos, en Nueva York, el cual es obviamente una de las jurisdicciones más hostiles a la privacidad debido a la participación de Estados Unidos con la Alianza de los Cinco Ojos. En otras palabras, el país es conocido por recopilar y compartir la información de personas con otros países del grupo, como por ejemplo el Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y Canadá. Y aunque esta no es una buena noticia, sorprendentemente Keepsolid VPN en realidad tiene una política de cero registros, y como podrás ver en tu pantalla, podrás notar que ellos aseguran que no almacenan registros sobre tu conexión de actividades en línea, tiempos, marcas de tiempos, direcciones IP, solicitudes de DNS y otros tipos de información. Y esto es verdad hasta en cierto punto, porque como podrás notar que si tú utilizas el VPN sin registro, ellos van a recopilar alguna información tuya, como por ejemplo la información del usuario, la información del dispositivo y la información de la ubicación, lo cual ya es decir mucho. Ahora, si utilizas la VPN con un registro, algunos datos tuyos que podrían almacenar incluyen la información del usuario, la información del dispositivo, información sobre la ubicación, información del equipo, información de uso y también información de cortafuegos de DNS. Obviamente, al ver esto, mi primera reacción fue descartar por completo el uso de esta VPN. Sin embargo, también, como podrás leer en esta política, ellos afirman que esta información está almacenada únicamente en tu dispositivo y que se elimina después de que tú terminas tu sesión de VPN. Inclusive, mucha parte de esta información es opcional, por lo que tú puedes decidir o no participar y evitar que Keepsolid VPN recopile esta información. Algo que también puedo añadir es que ellos aseguran que no venden ninguna información a terceros, lo cual es excelente para añadirle a la privacidad general. Y ahora, moviéndome a la siguiente sección de nuestra revisión a profundidad de Keepsolid VPN, realizaré una prueba de velocidad para determinar qué tan rápido es esta aplicación. Lo que estás viendo en pantalla es mi velocidad nativa de internet, y usaré dos servidores para probar Keepsolid VPN. Así determinaremos qué tan grande es la reducción de velocidad. El primer servidor estará ubicado en los Estados Unidos, el cual es un país que está muy cerca de mi ubicación real, y luego usaré un servidor, por ejemplo, de Europa, que está muy lejos de mi ubicación física, para poder determinar que también funciona Keepsolid VPN en diferentes escenarios. Y como podrás notar, ahora ya estoy conectado a un servidor de los Estados Unidos desde la ciudad de Florida, pero vale aclarar de que tuve que hacer aproximadamente 2 o 3 intentos, ya que al inicio la aplicación de Keepsolid VPN dejó de funcionar. Pero como ya estamos conectados al servidor, lo que haremos será regresar a Speedtest, cargar la página y volver a hacer una prueba. Como podrás ver, con la primera prueba de velocidad completada con Keepsolid VPN, muestra unos resultados mediamente buenos. Aunque mi ping no es muy alto, mis velocidades de carga y descarga disminuyeron significativamente. Ahora procedamos a hacer nuestra prueba con un servidor de Keepsolid VPN, pero desde el continente de Europa. Y ahora, como podemos ver en nuestra segunda prueba de velocidad de Keepsolid VPN conectado con un servidor al otro lado del continente, o mejor dicho, al otro lado del mundo, hemos tenido un rendimiento totalmente pobre, ya que en primer lugar nuestro ping se ha elevado de forma impresionante, pero ¿qué podríamos decir de nuestra velocidad de descarga como de subida? Como podrás ver, los resultados son totalmente desastrosos. En conclusión, en la prueba de velocidad podemos determinar de que Keepsolid VPN realmente no es una VPN rápida, y esto es obviamente algo que nosotros debíamos de esperar, ya que su red de servidores es pequeña y estrecha. Sin embargo, ahora que conocemos que la velocidad de Keepsolid VPN no es la mejor, esta revisión a profundidad no va a estar completa si no hacemos una prueba de streaming, y obviamente esta prueba de streaming la haremos con Netflix, porque literalmente es la compañía de streaming más grande del mundo en la actualidad. Para probar la efectividad de esta aplicación, lo que haré será intentar de conectarme a un servidor de los Estados Unidos con Keepsolid para poder ver si podemos encontrar la película de Batman, The Killing Joke, de Estados Unidos. Como podrás ver, en este momento yo estoy conectado desde Latinoamérica, y si la busco, obviamente no la voy a encontrar.
Entonces lo que haremos será venirnos a la aplicación de KeepSolid, nos vamos a venir a los servidores y aquí podemos ver de que tienen una sección específica para el streaming. Vamos a venirnos a Netflix, vamos a darle clic y vamos a ver si realmente funciona o no con esta aplicación. Ahora que la conexión se ha establecido con su servidor especial para poder hacer streaming desde Netflix, es importante que aclaremos que esta opción únicamente funciona para el país de los Estados Unidos, lo que significa que si tú quieres probar esto con cualquier servidor, por ejemplo de Japón, de España o de cualquier otro país, simplemente no funcionará. Pero veamos si realmente es efectiva o no para desbloquear el contenido de Estados Unidos en Netflix. Por eso estoy recargando la página. Como podemos ver, la aplicación ha cumplido hasta este momento lo que prometía, porque efectivamente ya está disponible Batman The Killing Joke en mi catálogo. Reproduzcamos unos cuantos segundos para ver si realmente funciona o no esta función. Como podemos ver, la aplicación ha cumplido ya que nos ha permitido desbloquear el contenido de Netflix en Estados Unidos. Sin embargo, evitando cualquier potencial reclamo por derechos de autor de YouTube, tuve que detener el video. Ahora, como lo mencioné con anterioridad, esta función únicamente funciona con Netflix de los Estados Unidos. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo quisiera desbloquear contenido de Netflix, por ejemplo, de un país como España? Y para poder llevar la prueba de Netflix al siguiente nivel, lo que intentaremos de hacer ahora es acceder, por ejemplo, al catálogo español de Netflix con la película Si Yo Fuera Rico, la cual únicamente está disponible desde España. Como puedes ver, obviamente en este momento yo no me encuentro en el país de España y por eso no tengo acceso a esa película. Ahora nos vendremos a KeepSolid y aquí buscaremos España. Y ahora que la conexión se estableció al servidor español, regresaremos a Netflix, recargaremos la página y vamos a ver si la película Si Yo Fuera Rico está disponible o no. Como puedes ver, efectivamente esta aplicación no nos permite desbloquear otro catálogo distinto al de Estados Unidos. Lo que significa que si estabas pensando utilizar KeepSolid VPN para conectarte a Netflix de Japón para ver animes o a cualquier otro país distinto a Estados Unidos, te informo que eso no es posible. Lo cual obviamente deja mucho que desear de una aplicación como KeepSolid, ya que una aplicación como ExpressVPN te permite conectarte a una gran cantidad de catálogos de Netflix y desbloquear cientos y miles de películas que no estaban disponibles desde tu país actual. Y ahora en esta siguiente sección de nuestra opinión de KeepSolid VPN analizaremos sus servidores y sus ubicaciones disponibles. KeepSolid VPN Unlimited tiene únicamente 500 servidores en 80 ubicaciones en todo el mundo. Sin embargo, aunque no son muchas las opciones que están disponibles en este momento, en términos de ubicaciones, KeepSolid hizo un trabajo decente al cubrir las más populares, como por ejemplo el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia, pero también países menos populares como por ejemplo Bielorrusia, Croacia, Chipre y Vietnam. Y aquí también se aplaude el hecho de que intenta tener opción para poder hacer descarga con torrent, al menos con tres opciones como puedes ver en pantalla. Lastimosamente en esto sí queda muy atrás en comparación a aplicaciones como Surfshark, ExpressVPN e inclusive CyberGhost, que la mayoría de sus servidores están 100% compatibles con la descarga de torrent IP2P. Y casi llegando a la recta final de este video, una de las mayores debilidades que tiene KeepSolid es la atención al cliente. Como podrás ver, la única opción que está disponible en este momento es contactarles a través de un correo electrónico. Aunque aparentemente cuentan con una opción de chat en vivo, una vez de que tú llenas la información e intentas de hablar con ellos, como podrás ver, te muestran la opción de que se van a comunicar contigo, pero esto es a través del correo electrónico, lo cual puede tomar muchas horas en primer lugar para que vean tu correo y en segundo para que puedan contestarte o ayudarte a resolver tu problema. Lo cual hace que esta afirmación de que tienen soporte al cliente 24/7 sea totalmente falsa. Ahora sí, entrando a la recta final en esta revisión a profundidad de KeepSolid VPN, vamos a hablar sobre el precio de esta aplicación. ¿Es KeepSolid VPN caro, sí o no? La respuesta a esta pregunta es depende. Echa un vistazo a los precios e inmediatamente podrás ver que el plan de por vida de KeepSolid VPN es muy atractivo, ya que cuesta únicamente $100. Y esto obviamente es algo muy atractivo, ya que técnicamente este plan durará por todo el tiempo que esta aplicación o esta compañía exista. Pero esto en realidad es un truco que muchas aplicaciones de VPN de baja calidad utilizan para atraer a nuevos usuarios para que obtengan su suscripción. El plan anual te costará $60 y el plan mensual te costará $10 al mes. Ambos planes están cubiertos con una garantía de 30 días de la devolución de dinero.
estos precios son un poco más caros en comparación, por ejemplo, con una VPN Premium como CyberGhost y ExpressVPN. CyberGhost VPN, por ejemplo, es una opción mucho más barata y a diferencia de KeepSolid VPN, esta cuenta con más de 7000 servidores en 90 países. Tiene una política de no registro y un soporte de chat en vivo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, que nosotros hemos probado y sabemos que funciona a la perfección. Aparte, acelerará significativamente mucho más las funciones de seguridad y ofrece una garantía de devolución de dinero de 45 días para todos sus planes a largo plazo. Para conseguir CyberGhost, una mejor alternativa a KeepSolid VPN, visita canalvpn.com plecacyber. O pulsa sobre el enlace que está en la descripción de este video. Y como siempre, recuerda que al utilizar nuestros enlaces siempre vas a conseguir la mejor oferta posible en CyberGhost. ExpressVPN es otra alternativa y definitivamente es más costosa, pero es para usuarios de alta calidad. Esta VPN en primer lugar te ofrece más de 3000 servidores en 94 países alrededor del mundo con una política de no registro auditada de forma externa, una seguridad impecable de grado militar y las velocidades más rápidas del mercado. Además, con ExpressVPN, a diferencia de KeepSolid, no vas a poder desbloquear únicamente un catálogo de Netflix, sino que vas a tener decenas de catálogos de Netflix disponibles para poder desbloquear y de aplicaciones similares como, por ejemplo, Amazon Prime Video, HBO Max, Disney Plus, entre otras. Es ideal para hacer descargas en torrent y P2P y navegar por la dark web de forma segura y anónima. Y de la misma forma como CyberGhost, ExpressVPN ofrece una garantía de devolución de dinero incondicional por 30 días. Esto quiere decir que podrías probar ExpressVPN sin ningún riesgo y si no te gusta simplemente solicitas la devolución de tu dinero y después podrías probar CyberGhost VPN por hasta 45 días, lo cual nosotros recomendamos 100 veces en lugar de comprar o de probar KeepSolid VPN. Si deseas conseguir la mejor alternativa a KeepSolid VPN, nosotros te recomendamos ExpressVPN. Si pulsas el enlace que está en la descripción de este video o visitas la página canalvpn.com/exp, vas a conseguir literalmente la mejor oferta de esta aplicación, ya que conseguirás un 49% de descuento más 3 meses gratis en su plan anual. Concluyendo con esta revisión a profundidad de KeepSolid VPN Unlimited, podemos decir de que esta aplicación cuenta con un soporte para dispositivos muy respetable, también cuenta con una seguridad aparentemente buena y tiene una política de no registros. Otra cosa que pudimos ver es que con esta aplicación podrás proteger hasta 10 dispositivos de forma simultánea con una sola cuenta. Ahora, las oportunidades de mejora de esta aplicación son muchas. En primer lugar, su red de servidores es muy pequeña y debe de ser aumentada. El hecho de que no tenga una atención al cliente confiable o un chat en vivo es, en mi opinión, algo muy desagradable. El precio por lo que ofrece definitivamente debería de ser más barato. Sin embargo, con todas las cosas que pudimos ver, esta aplicación no necesariamente es una mala VPN y si esta fuese una VPN gratis, realmente yo no miraría problema de utilizarla. Sin embargo, si estás viendo este video y estabas pensando comprar la suscripción de esta aplicación, realmente te aconsejamos que no lo hagas. O CyberGhost, las cuales te brindarán un mejor rendimiento con muchos más servidores que desbloquean muchos más catálogos de Netflix, que ofrecen una seguridad mucho más sólida, con políticas de cero registros altamente respaldadas. Y por otro lado, son aplicaciones que no van a lastimar tu velocidad al internet de forma drástica, tal y como lo hizo KeepSolid VPN Unlimited. En este video te compartimos nuestras opiniones a profundidad de KeepSolid VPN. Si has llegado hasta aquí, significa que te gustó este video, así que dale like al video, suscríbete a nuestro canal y dale click a la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Esto es por todo ahora y nos vemos en el siguiente video.